Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a Dragon Quest. Vamos a continuar hoy con un poquito de historia, chicos, ¿no? ¿Qué os parece si vamos hacia la siguiente parte? Bueno, como ya sabéis, estamos aquí una vez más en la arena de combate, donde ya en el capítulo anterior vencimos el nivel que por ahora se puede ganar, que es el nivel C. El siguiente, que es el B, pues olvidaos, ¿vale? Porque nos van a meter una paliza importante con este equipo. Aunque tenemos por ahora reclutado al mejor equipo de monstruos. Bueno, el mejor monstruo. No al equipo, pero sí a este, Talos. Como ya sabéis, una bestia parda, ¿no? Pero el nivel B, pues requiere ya tener al menos a un sanador en el equipo, ¿vale? De monstruos, chicos. Y creo que ahora no se puede llegar a encontrar un tipo de estos. Pero bueno, ya lo encontraremos, ¿vale? Nivel B, por supuesto, y los siguientes quiero completarlos. Pero, en fin, poco a poco, vamos a continuar. Vamos a ver. Como muchos sabréis, el paradero de Tolmaus sigue todavía en desconocido, ¿no? No sabemos ni siquiera dónde ha puesto un pie. Pero en este capítulo pues intentaremos averiguarlo, chicos. O no. O no, quién sabe, ¿no? Bueno, he pensado para que el vídeo sea un poco más ameno, chicos, y no sea tan largo, porque seguramente iba a durar más de la cuenta. No lo he hecho todavía, pero en este capítulo lo voy a hacer, chicos, ¿vale? Cada región que visitemos la voy a dividir. Voy a hacer varias partes, cogiendo lo más importante, chicos, en el mapa, ¿vale? Tales como, bueno, cofres, monstruos conocidos, en fin, lo más importante que veamos en el capítulo, pues, es lo que voy a mostrar, ¿vale? Porque si no, entre combate y combate y tal, la región se va a hacer muy larga, la verdad. Así que, en el capítulo, pues, va a estar lo más importante y lo más interesante, ¿vale? Vamos a dirigirnos al barco. ¿Dónde coño estaba el barco? Estaba aquí abajo, vale. El barco, aquí está. Perfecto, bueno. Más cosas, seguramente en este capítulo encontraremos algún que otro tesoro muy importante, muy preciado para crear cosas en la alquimia. Ya os diré cuáles son, ¿vale? Pero preparaos porque seguramente sí, el pote de alquimia va a estar ahí pendiente de nosotros para crear cosas más guays, más chulis, ¿no? Así que vamos allá, a ver. Por otra parte, comentar más cosas. El tema de más misiones secundarias y tal, en este momento, pues, olvidaos, ¿vale, chicos? Porque ya, bueno, prácticamente se pueden acceder a más islas del mapa, pero no hay mucho que ver, sinceramente. No hay una polla que ver, ¿no? Hostia, espérate, pero estamos en la otra parte del mapa, tío. No, no, vamos a ver. Nada, nada, nada. Un cambio de planes. Vamos a ver, vamos a dirigirnos para que el viaje sea más cómodo hacia la siguiente región. Vamos a irnos aquí. Vale. Aquí o... Oh, hostia, también podríamos dirigirnos a la capilla ribereña, pero vamos a ver. No, vale, este punto está bien, perfecto, sí. Vale, por aquí. Bueno. Vale, chavales, pues estamos aquí ya en el barco. Estamos aquí montados. Vamos a ver si podemos llegar a esta región. Está cerca de aquí. Vamos a ver. Mapita, por favor. Quiero abrir el mapa. Vale, a ver. Está justo, bueno, hay que pasar por un arco. Un puente, un arco. Que está justo para allá. Por aquí, todo recto. Llegamos, chicos, ¿vale? Es posible que en este momento, en este instante, al cruzar el barco, estamos en una parte del océano donde es posible que nos aparezca un dragón marino, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues este dragón, si lo matamos, es posible, aunque las posibilidades son muy bajas, la verdad, de que nos suelte una escama de dragón. Si conseguimos dos escamas, podemos hacer un precioso látigo de Jessica, látigo dragoviano, me parece que es, mezclándolo con el látigo de Ovidio, que ya tenemos con ella, ¿no? Es decir, mezcla igual la látigo de Ofidio más dos escamas de dragón, chicos. Sale este látigo, ¿vale? Látigo dragoviano, que es mucho más potente que el que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, si lo conseguís, pues bueno, lo podéis crear. Yo no lo voy a conseguir, evidentemente, porque si no me tiro aquí todo el día. Nos tiramos 4 años para conseguir esto, ¿no? Pero bueno, ese látigo, de todas formas, creo que se puede comprar también, ¿no? Pero mira, este es casualmente, hostia puta. Vale, vamos a matarlo, a ver. Hola, bichito, déjate matar, ¿vale?
Vale, nos ha dejado más ciegos que una mierda, ¿no? Joder. Y aún así aciertan, tócate los huevos. Muerto, ¿verdad? Sí. ¡Au! ¡Au, au, au! Ha muerto el dragón, vale. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo ahí, ojo! A la primera, joder, tío. Escama de dragón. Vale, debe ser que tengo suerte al grabar. Hostia puta, tío, no, es que no lo entiendo. Porque vamos, si me sale... Mira, otro. Mira, si me sale otro cofre, tío, de estos... Madre mía. Me pongo a cantar, tío, en serio. La Macarena, aquí mismo. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo acaba esto? Venga, vamos, dragón, dame otra escama, tío. Venga. Nada, imposible. Es lógico, tío, que fallen. Están cegados. Se supone que están completamente cegados. Pero me la pela. Vamos a matarlo, a ver si suerte y nos da otra cama, chicos. Otra escamita de dragón. Para nuestra bolsa. ¿Por qué no? Venga, equipo A. Aquí llegan, equipo A. Con la superestatua. Madre mía, es que se va hasta el solo, tío. Madre mía, mira, ¿dónde irás? Talos con ese equipo, tío. Esa fuerza que tienes. Nah, no ha habido suerte esta vez, joder. Bueno, chavales, no pasa nada. Vamos a ver, porque estamos justo a puntico de desembarcar, que es aquí. No intentáis ir por otro lado, ¿vale? Porque si vais por otro lado, no. O sea, no podéis ir por otro lado, chicos. Tenéis que ir por aquí, sí o sí. Porque si no, vais a dar más vueltas que un tonto, ¿no? Mira, otro, joder. Muerto. Madre mía, 170, tío. Pero es que... Este Talos, tío, es... Uf. No conoce límites, tío, ¿eh? Ish. Suéltame el cofre, tío. Suéltame el cofre, tío. Con las camas. A la primera antes era no, tío. Bueno, vamos a ver. Llegamos a este punto, vale. Desembarcamos aquí mismo, venga. A ver. ¿Qué nos cuenta el mapa? Estamos aquí, perfecto. Vale, veis una caseta a la derecha, ¿verdad? Según bajamos. Pues esa caseta es una iglesia donde se puede descansar, se puede guardar partida y se puede volver aquí. Mira, estoy viendo un cofre al lado. Cofrecico. Pues venga, a ver, vamos a por él. ¿Qué tenemos? ¡Oh, soles! Soles con pinchos, tío. ¡Oh! Estos van a dominar el mundo, tío. Estos pinchos, ¿eh? Estas bolas de pinchos. Pero me la pela. El mundo está dominado primero por Talos. Toma ya. Vale, muy bien. Vámonos que nos vamos. Vamos hacia el cofre. Cofrecico. Vamos a ver, ¿se podrá abrir? Está cerrado. Se abre. Contenido. ¡Oh! Un tatuaje de tipo duro. ¡Hostia, tío! Este tatuaje... ¡Hostia! Tiene vida propia y todo, ¿eh? Te lo pones o te lo equipas y vamos. Te sale aquí un Terminator, tío, del cuerpo. ¡Hostia puta! Vale, a ver, ojo. Ojito con esto, ¿eh? Vale, ahora os diré lo que se puede hacer con esto, chicos. Que se puede hacer ya. Se puede mezclar con dos objetos, que ahora lo diré. Que de hecho sí, vamos a hacerlo ahora. Vamos a entrar aquí.
No sin antes... ¡Oh, mira! Aquí está Krilin, tío. Hola, Krilin. ¿Qué haces aquí en este mundo, tío? Era un bonito día soleado como el de hoy, cuando lo vio. ¿Que de qué estoy hablando, pues? Del hombre que corría por el mar. Claro. El hermano que dentro nos contará todo sobre él. Oh. Vale, a ver. Qué intriga, ¿no? Vale. Vamos a ver. Hola, tu pequeño amigo Krilin me ha dicho que tienes algo importante que contarme. No sé si eres tú o no, pero... No, este no es, vale, este... Este buen hombre no es. Con cara ahí de comerse bollicaos. Vale, mira, otra vez está dentro, tío. Krilin, ¿pero cómo has entrado, tío? ¿Hay una puerta secreta aquí o algo? Hostias. A ver. Escapó a lo largo de la costa, así que es posible que se dirigiese a Bacara. Bacara, perdón, con acento ahí. Ojalá pudiese quitarme esa imagen de la cabeza. Puede que se tratase de algún tipo de fantasma. ¿Has oído eso, Riku? Debe estar hablando de Dolmagus. Vale. Bueno, deberíamos ir donde yo diga, Trode, ¿vale? Que la diosa nos ayude. Yangus, qué buena, tío. Vale, a ver, pues... El cabezamundo este. Que parece un mundo, tío, ahí el niño. Me parece un platillo volante, tío. Nos ha dicho que ha visto un hombre corriendo por el mar. Que podría ser Dolmagus. Y efectivamente yo creo que... Bueno, puede ser él, ¿no? Porque otro tipo no creo que sea. A ver... Aquí no hay nada, una mierda, vale. Este buen hombre. Con cuernos. Si seguís el camino que está delante de la iglesia, pronto veréis un pueblo llamado Bacará. Tiene un casino realmente enorme. Oh, 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 un casino, tío. ¿Os acordáis, no? El casino estaba también en Villaburto. En el cual sacamos bastantes fichas. Con un gran golpe de suerte, por supuesto. Por mi lado, ¿no? Pero... Ah, pero de repente lo han cerrado, tío. Qué mierda. ¿Por qué, tío? ¿Ha habido una redada ahí, de por medio? En fin. Vale, vamos a aprovechar para guardar, chicos. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Guardar. Ah, mira, espera, aquí se puede subir, ¿no? ¿Puedo subir? ¿Hola? Sí, puedo subir, vale, estoy arriba, ¿no? Sí. Mira, tío, aquí venía yo. Cuando salía del recreo del instituto venía aquí, tío. A comerme el bocata calamares, qué bien. Buenas vistas, ¿eh? Hostia. Vale. A ver, abuelita. Abuela. Déjame descansar un poco, ¿vale? Que sí, no me cuentes tu vida. Quiero... A ver, quiero dormir. ¿Tan difícil es? ¿Qué me hablas a destrezas tú ahora, tío? Pero si esto ya lo sabemos, tío. Inculta, si lo sabemos ya todos esto, cómo funciona esto. A ver, este... A ver, ¿quién cojones...? Ah, este. Esta. Vale, es curioso, ¿no? Nos está hablando y mirando a la pared, tío. Hola, que somos humanos, ¿eh? Qué falta de respeto es esta, tío. Mira que te corto el cuello, ¿eh? O peor aún. Te enseño a Trode. Y te lo pongo en tu cara. Y sigue de espaldas, tío. Joder. ¿Pero qué tienes tú para no mirarme? Vamos a ver, ¿tan feo soy, por favor? No sé. Igual está viendo a Trode en medio de nosotros, tío. Porque no se entiende, ¿no? En fin. Vamos a guardar, a ver. Con esta amable señorita. No, esta no es. Cojones, esta no es. Sí, no me cuentes tu vida. Era este. Y yo, deja de comer bollicaos, ¿vale? ¿Tienes una cara de gordo? Madre mía, tío.
Perfecto, sigamos con la aventura. Vamos allá. Muy bien, chicos. Aquí tenemos un cofre. Vamos a mirar el mapa. Está situado, como veis, cerca de donde hemos estado, ¿no? Según salimos del barco, miramos hacia la derecha y ¡pum! Aquí tenemos el cofrecico. Vamos a ver qué nos da. Y ahora os diré para qué sirve el tatuaje. Chicos, ¿cómo hemos cogido? ¿Vale? Vamos a hacer una mezcla ahora en la alquimia. ¿Qué es esto, por cierto? Monedicas. 1200, joder. Qué bien, tío. Vale. Vamos a ver. Este tatuaje sirve para hacer una combinación letal en el pote, que sirve para crear la pandereta de tensión. Pero dicha pandereta no se puede crear hasta que no tengamos más ingredientes. Uno de ellos además es bastante jodido de conseguir y bastante difícil y muy complicado. Hay que sacar mucha paciencia, pero... En fin, uno de los ingredientes pues es este. Vale, si queréis dejarlo, pues dejarlo, pero no obstante podéis comprarlo, chicos, este tatuaje, ¿vale? Pero, bueno, también se puede hacer más mezclas. A ver, aquí no, es que me lío. Me lío a hablar y no paro. Al pote, vale. Vamos a ver. Vamos a crear un falcopuñal. ¿Para quién? Para Jessica. Veréis la utilidad que tiene esto, chicos. Vamos a mezclar. Yo creo que sí tenemos los ingredientes. Vamos a ver, tenemos sí. Tatuaje que hemos cogido antes. Estupendo. Tenemos el siguiente objeto que es... Era un accesorio. Que son los zarcílimos. Estos son, vale. Zarcílimos. Y lo siguiente es un anillo de agilidad. Que veníamos teniendo uno equipado con... A ver, ¿con quién cojones está equipado este tío? Me cago en la puta. ¿Con Angelo? Sí, está equipado con Angelo y con Jessica, con los dos. Vale. En el baúl hay otro. Por un casual de los casuales. Dime que sí, tío. Ah, mira, tenemos dos, cojonudo, vale, mira, pues hacemos esta mezcla. Tras un rato andando, pues sacamos el falcopuñal para Jessica. Al equiparlo nos da la opción de poder dar dos golpes. Chicos, dos puñaladas por ataque, ¿vale? Con un... Bueno, cada una es un 75%, pues entre las dos sacamos un 150. Un 50% más de daño, ¿vale? Referente a un golpe normal. Con lo cual, sí, la creamos. Ya sabéis, como he dicho, los zarcílimos lo puedes comprar, el anillo de agilidad también y el tatuaje de tipo duro también, ¿vale? Por ahora creo que no se puede comprar, pero se podrá comprar, chicos. Así que sin más, sin miedo, venga, metemos ahí esta mezcla. Aunque explote. Aunque explote esto. Vale. Pues mientras está el potaje listo, vamos a seguir con más cosas. Vale, chavales, pues por aquí cerca debe estar un monstruo conocido. Me estoy volviendo loco buscándolo y es que no veo una puta mierda, sinceramente, ¿no? Igual es que sale de noche el muy capullo. No, mira, 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 mira. Oh, mira, ahí está. Ese es. Si nos dejan, vamos a ver. Lo podremos intentar vencer. ¿Dónde estás? Aquí estás, vale. Es... Anda, coño, pero... Un barrigudo, tío, qué mierda. Vale, chavales, a por él, venga. Mira cómo corre, mira cómo corre, mira qué pintas, tío. Mira, toma ya, mira. Amigo, no corras. ¿Quién tenemos? Fertilizante. Vale. A ver lo duro que es. Vamos a darle un poco de tregua, ¿no? En lugar de llamar corriendo al equipo A con talos y demás, vamos a darle un poco de... A ver. De ventaja. Vale, 31 punticos por aquí. 44 punticos por aquí. 40 punticos por ahí. Vamos, chavales, que está muerto ya, ¿eh? Lo tenemos en el cazo. Vamos ahí. Bueno, seguro que Yangus lo peta, tío. Ah, no, pues no lo ha matado. Vale, repetimos, ¿no? Vamos a ver. Repetimos. Y
Y yo, déjate morir ya. Oh, se ha dormido. ¿Y por qué? ¿Se ha dormido? ¿Se puede saber? Vale, muerto. Creo... ya sé por qué es, chicos. Creo que ya sé por qué es. No lo he comentado, vale, pero es un detalle tonto. Sin importancia, que lo hice fuera de cámara. Pero Riku ahora... a ver, no está quieto parado. Una pieza de cobre. A ver. ¿Qué tienes, amigo mío, de ataque y de estadísticas? Bueno, no se puede comparar con ninguno, ¿no? De los que están ahora, vamos a dejarle libre. Venga, que corra ahí, por su propia voluntad. Venga, hasta luego, te suelto, amigo. ¡Hala, eres libre! De volar. Vale. Bueno, simplemente nos quedamos con la pieza y ya está. Vale, como os decía, pues... es este arma, vale, fuera de cámara sí. Me olvidaba, chicos, que fui a Neos, esa isla, ya sabéis que ya visitamos, y compré este arma para Riku, ¿vale? La espada onírica, que tenía más ataque. Sinceramente no me di cuenta y no lo comenté, pero bueno. Aquí le veis, ¿vale? Si os preguntáis por qué la tengo ahora y antes no, o mejor aún, por qué no la he comprado directamente mientras lo grababa, pues bueno, no me di cuenta, simplemente no. Con lo cual aquí está. Para que luego digáis que no os digo las cosas, aunque las haga fuera de cámara. Aunque se me olvide, pero bueno. Ya sabéis que todo lo que pueda comentar, pues lo comento. Vale, así que... bueno, pues sin más, vamos a buscar lo siguiente que encontramos. Un cofre, un monstruo conocido. Vamos allá. Madre mía, la puta vaca loca esta, tío. Casi me come, casi me asesina. Madre mía, chicos, hay una vaca, ojo, cuidado, allí hay una vaca que está un poco loca, porque me seguía de una forma, vamos, increíble. Y el caso es que no me dejaba. Y ya es que vamos, me daba hasta miedo tocarla, tío, ¿no? Por si me mordía o algo, madre mía. En fin, seguimos por aquí, mira, ¿qué tenemos ahí? Hostias. Este es otro, ¿no? A ver, otro. Sí, se mueve, a ver. Oh, quillo, ¿cómo corre? Oh, oh, oh. ¡Oh, cómo corre el gallo! ¡Oh! O lo que mierda sea esto, ¿no? ¿Cómo corre? Joder, tío. Espera, 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 espera. Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Por favor, vamos a ver. Vamos a curar un poquito a Riku. Vamos a... por cierto, me olvidé de comentar, chicos, que antes la iglesia, como os he estado, sale aquí ya marcada, ¿vale? Como veis. Con el nombre de Iglesia Costera. Si queremos descansar en esta región, pues ya sabéis. Estamos aquí. Descansamos un poquito y... listos, venga. A ver, ¿quieres guerra? Pues venga, yo te doy guerra. Vamos a ver lo que me duras. Gallo iracundo. Uy, con el gallo, tío. Joder. ¿Quieres guerra? Venga, pues. Toma. Yo te doy guerra. Toma, pisadita por aquí. Vamos ahí. Vámonos que nos vamos. Vámonos que tiene vida, hostia. Vamos ahí, venga. No hay equipo que se nos resista, con este, joder. No hay monstruo que se nos resista con este equipo, es mío, vale. Cofrecico. Con una pieza de cobre. Vale. Estadísticas, yo creo que... bueno. Es que tampoco está muy allá, ¿no? Vamos a dejarlo libre. Venga. Te doy libertad, amigo. Vale, bueno, pues... a ver, vamos a buscar... por cierto, como veis, estamos aquí en el mapa, ¿vale? Por si no sabéis dónde está, pues... aquí veis. Seguimos el sendero según salimos de la iglesia. Y tras llegar al puente... al puentecito este está aquí, ¿vale? Sale tanto de noche como de día, ¿vale? Así que podéis encontrarlo muy fácil, chicos. Vencerlo, pues también. Así que vamos a por el siguiente, ¿no? Vamos a buscarlo. O lo que salga, lo que surja. Venga. Vámonos, que nos vamos. Vale, pues lo siguiente que acabo de ver, si no me falla la vista, un poco a lo lejos, como veis, un bicho, ¿verdad? El siguiente monstruo conocido. Vamos a ver cuál es. Parece... oh, parece un gorila. Oh. ¿De qué árbol te has escapado, tío? Un mono, tío. Y cómo corre, el condenado, mira. Vaya mazo que me lleva, tío. Vale, a ver.
Revisemos que todo esté en orden, vale. Acaba de pitarme el pote, chicos, con la mezcla que hemos hecho antes. Con lo cual, cuando matemos a este tipejo, a este ser, pues miraremos a ver qué hemos obtenido en el pote. Vamos a darle un poco de tregua, ¿no? Sí, venga. Con golpes del equipo, vamos a ver. Un Riku. Vamos a utilizar el qué, a ver. La dragoestocada. La estocada metálica, no. Estocada famígera, tampoco. Ataque simple, venga, vale. Con Yangus, lo de siempre. Esto. Con Jessica. No, vamos a esto. La helada. ¿La helada o la explosión? Sí, vamos a quemarle el culo un poco, ¿no? Al mono este. Con Angelo, pues vamos a ver qué puedo usar contigo, Angelo. El tornado, venga. Vámonos, que nos vamos. 21 puntos por aquí. 53 por aquí. Jessica, a ver. No me defraudes. 47, vale. Finalmente, Yangu seguramente lo mate, ¿no? Con su potencia muscular que tiene aquí el bicho. Ah, pues no. Vaya. Bueno, repetimos, ¿no? Vamos a ver. Esta vez con Jessica, azote doble. Angelo, ataque simple y ya está, a ver. El gorila evalúa la situación. Oh, mira, pues ala. Evalúa ahora. Evalúa lo que puedas, amigo. Bueno, cofrecico con una pieza de cobre. Se levanta de nuevo. Estadísticas, uf, un poco bajas, ¿no? No merece la pena meterlo en el grupo, chicos. Ni siquiera la reserva de monstruos, ¿no? Así que vamos a dejarle libre, que vuele por su propia voluntad. ¡Hala! Ahí te dejo, monillo, a tus anchas. Vale. Estupendo, vamos a ver cómo os he hecho antes. Pues vamos a mirar el pote, ¿no? A ver, ¿qué sacamos aquí? Qué miedo, tío. Si no nos peta aquí un ojo con esto. Nos saca... ¡Oh! ¿Qué tenemos ahí? Efectivamente, como os he dicho antes, un falco puñal. Un arma bastante importante y muy buena para Jessica. No sé si la puede también equipar Riku, porque se supone que es un puñal y debería ser también una espada, pero enseguida saldremos de dudas. Vamos a ver, está puesta con Riku. Ah, no, pues mira. No. Entonces, equipable para Jessica solo, chicos, pero... Pero, vamos a ver. ¿Le sube, le baja o qué coño hace esto? Vamos a ver. Objetos. No se puede equipar, vale, a la vista está. Gracias, por la información. Nos sube, sí, mira, bastante más, ¿no? Nos sube 9 puntos, nada menos. Algo es algo, perfecto. La única diferencia, como ya es de saber, es que el látigo, pues, nos permite atacar a objetivos múltiples, cosa que el falco puñal no, pero dado su potencia de ataque, que es un 50% más, lo compensa, ¿no? Con lo cual, sí, vamos a equiparla con Jessica, este arma. Quitamos una plantica a la mierda, vale. ¿Equiparlo? Sí, quiero equiparlo. Vámonos que nos vamos con Jessica, muy bien. Vale, ojo a la descripción. Daga mágica que otorga al que la usa la agilidad necesaria para atacar dos veces en rápida sucesión. Es decir, dos golpes, como os he dicho, ¿no? Con lo cual, muy bien. Ya tenemos ahí un arma muy buena, muy efectiva, ¿no? Vamos a ver, seguimos buscando, chicos. Por cierto, como veis, el mapa, estamos aquí, ¿vale? Si queréis saber dónde se encuentra este tipo que acabamos de vencer, pues aquí está. Vamos a seguir un poco hacia adelante, a ver qué sacamos en clave, más cosas, vamos allá. Acabo de subir un nivel. Acabo de subir un nivel con Riku, chicos. Un nivel más. A ver, por aquí debe haber un cofre. Efectivamente, ya está. Acabo de subir, como he dicho aquí, todo contento, todo feliz, todo happy. Happy de la vida, pues. He subido un nivel más con Riku, 26, ¿vale? En el combate anterior, fuera de cámara, ¿vale? Mientras llegaba aquí. ¿Qué he subido, si os preguntáis? Pues destrezas, he subido valor. Teníamos... anteriormente veníamos teniendo, pues, 29 puntos, y ahora, pues, tenemos 34. No he sacado nada con él. Con lo cual, bueno,
ha aumentado un poco la vida, el PM y ya está. Y destrezas, 5 puntos, ¿vale? Que han sido destinados, como comento, a valor. Con lo cual, sigamos. A ver este cofre, madre mía. Nivel 26, ¿no? Ojo que el siguiente nivel Riku aprende una habilidad que Angelo ya posee, pero que es muy buena, que es la semi-resurrección. Y ojo porque con dos personajes esta habilidad es mortal, ¿eh? ¿Qué tenemos? Mini medalla, vale. Cojonudo. Bueno, pues sigamos, chicos. No sé si alguien me sube nivel otra vez en lo que hago el siguiente corte o el encuentro el siguiente objeto. Bueno, el siguiente objeto, lo que venga después, ¿no? Pues lo comento, como siempre, ¿vale? Así que sigamos, a ver, vámonos que nos vamos, que nos encontramos por ahí, perdidos. Senderito, ¿dónde me llevas? Vamos a girar un poco para aquí a la izquierda, a ver si vemos. ¡Oh! Anda, coño, mira, otro cofre, ¿vale? Bueno, estamos aquí, como veis, en esta parte del mapa, ¿vale? Nos estamos alejando, sinceramente, un poco de la zona de punto de encuentro, ¿no? Para continuar. Pero bueno, como aquí hay cosas importantes, como ya veis, pues merece la pena desviarse un poquito para coger estas cosillas, ¿no? Estas cosicas tan monas, tan guays, tan chulis, tan chulipandis. ¿A esto qué es? A ver, por cierto, ¿qué tenemos? Simiente de agilidad. Vale. Bueno, pues ya sabéis, venís aquí. Otra vez vuelvo a mostrarlo, a este puntico de aquí. Y aquí veis el cofre, chicos, ¿vale? Vamos a buscar el siguiente cofre, o lo que venga, ¿no? Madre de mi vida, me estoy perdiendo y me estoy metiendo en un lío tremendo. Pero mira, hay un cofre, un poco perdido. Joder, aquí Cristo, madre mía, se perdió dando las tres voces, Dios mío. Vale, cofrecico, ¿qué es? Ahora os enseño el mapa, donde estamos situados, ¿no? Tenemos simiente de defensa, vale. Bueno, mapita nos indica que estamos aquí, chicos. Está cerca del otro cofre, ¿vale? El cofre anterior que hemos abierto. En lugar de seguir por el sendero, seguimos un poco a la derecha, según miramos en el sendero, y llegamos al cofre, ¿vale? Al final. Así que sigamos, a ver, ¿qué más tenemos? Hay un montón de cosas, ¿no? En nuestra región, joder, hostia puta. Vale, ¿qué tenemos aquí en este punto? Pues vais a ver la continuación. Nos topamos con el siguiente monstruo conocido y a su lado un cofre. ¿Lo veis? ¿Verdad? Bueno, pues de aquí no nos vamos sin coger el cofre y sin matar a este Pokémon. Vamos a ver si es tipo salvaje, tipo normal. Parece que es un orco, ¿no? Con forma de cerdo. Hostia, tío. A ver, bonito. ¿Me dejas coger el cofre primero? Por favor, sin interrumpirme. A ver. Vamos a cogerlo, venga. Sin miedo, Riku. Si te mata, pues te ha matado. Vale, 800 monedicas, muy bien. Ahora sí, venga, ven. Venga, ven. Ven aquí, ven. Hostia, pero tiene mala pinta, ¿eh? Tiene cara de pocos amigos este tío. Vamos a curar al grupo un poco, que no me gusta nada. Vamos a ver. Un poquito de cura por aquí, otro por aquí. Un poquito de PM para Riku también, que está el pobre aquí muerto en PM, con agua mágica. Ahí está. Vámonos que nos vamos, chicos. Venga, a por él. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Lancero salvaje. Vale, fijaos cómo sujeta la lanza, ¿eh? Como si no hubiera un mañana, tío. Como si se le fuera la vida, joder. Y yo, no te iba a quitar la lanza, ¿vale? Pero la lanza es tuya, pero ah, mira, la ha soltado, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver lo que me duras. Grandullón. Toma ya. Toma ya. ¿Cómo maneja este la lanza, tío, no? Hostia. Vale. Hala. A ver si la maneja. Es igual de bien. En el otro barrio. Capullo. Vale. Bueno, a ver. Según la vida que tenía, pues no sé si las estadísticas merecerán la pena para llevárnoslo en el equipo. Pero vamos a ver. Bueno, ataque, sí, lo maneja bien, ¿no? 170. Defensa, 107. Agilidad, 90. Vida, 333. Y bueno, tiene PM, ¿eh? Fijaos que eso, casi ningún tipo de monstruo por ahora lo tenía. Y este sí, con lo cual eso indica que este monstruo usará magias como, bueno, las de Jessica o la de Angelo, ¿no? Magias, en general, vaya.
Así que sí, venga, pues vas a venirte conmigo, amigote. Vale. Bueno, pues abierto este cofre y derrotado a este bicho, ya podemos proseguir con la misión, chicos. No hay mucho más que hacer, vale, aquí. Porque para empezar, a ver, estamos muy cerca del barco y seguramente ya hay poco más que ver. Así que vamos a intentar entrar en el siguiente punto. ¿Y cuál es? Os preguntaréis. Pues ahora lo vais a ver. Voy a llegar hasta allí, porque está un poco lejos. Está en el quinto coño de aquí, vale, así que para no dar aquí un poco de aburrimiento en el vídeo dando vueltas, pues corto. Y cuando esté ahí, os aviso, chicos, vale. No sé si guardar primero en la iglesia. No, venga, vamos a llegar directamente, venga. Vamos allá. Vale, pues llegados a este punto podemos comprobar que si miramos el mapa vemos que aquí hay una ciudad, que es Bacará. No sé si lo he comentado antes, pero este es el siguiente destino, chicos. Vamos a entrar, aunque no hay mucho que hacer. Sinceramente, he entrado antes para ver si era o no, y efectivamente, pues sí era. No he hecho mucho, ¿vale? He entrado y he salido para comprobar que era, y ya está. Y lo que venga ahora, pues lo veremos en este... en este instante, chicos, vale, vamos a ver. Tenemos, bueno, como en todo pueblo, toda ciudad, pues sus habitantes, sus tiendas, el pozo, el casino, que no sé si se podrá entrar ahora. En el casino me parece que no se puede. La posada, la taberna, tienda de armas, armaduras y objetos. Vale, con lo cual vamos a ver qué podemos hacer. Aunque no mucho, pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo, entrando y cogiendo cosas, ¿no? Por cada escondite, cada lugar. Vamos a ver. Esto es tienda de armas. ¿Que vea el cartel? Sí, vale. A ver, armero, ¿qué nos cuentas? ¿Qué me sacas? Vamos a ver. Vale. Tenemos... cojones, también este vende defensas, tío, ¿no? A ver, sí, mira, vende armas y defensas, tío. Pues una defensa para nuestro querido Angelo no vendría mal, y para Jessica también. A ver, la horquilla de coral, esta por ejemplo, sí, para Jessica, venga, que cuesta poquito. Toma, para ti, hija mía. Vale, ¿quieres equiparte con esto? Sí. Vale, el escudo para Angelo. ¿Angelo o Jessica? No, para Angelo, venga. Vamos a ver. Ahí está, vale. No sé si teníamos alguna pieza para vender, me parece que sí, ¿verdad? Bueno, las piezas de cobre, perdón, sí, porque son las que venimos consiguiendo ahora por matar a estos monstruos conocidos de este capítulo, ¿no? Vamos a ver, bolsa. Tenemos... Mira, una de plata, una de oro. Las cenizas, que no están un pastizal por ellas, como veis, es 1000, junto con la corona de limo. Vamos, nos hacemos aquí con una pasta gansa, ¿eh? Madre mía, tío. Bueno, vamos a vender esto, venga. Para empezar. Sí. Te vendo esto, te vendo también, espérate, que no me voy sin venderte esto, la pieza de plata y la de oro también. Toma. ¡Hala! Pa' ti. Bueno, como ya os dije la importancia, una vez más, vuelvo a comentarlo, chicos, si tenéis la corona de limo y las cenizas de santo, pues no se os ocurra venderlas, porque eso es mala idea. Vale, si queréis haceros con pasta, pues no vendáis esto, porque si no os vais a quedar más adelante sin la posibilidad de crear unos objetos magníficos y muy buenos, ¿vale? Así que yo os aviso. Luego ya si queréis hacer lo que os dé la gana, pues allá vosotros, pero bueno. Vale, nada más, ¿verdad? Para vender. Vale, tenemos uno de estos para Jessica, perfecto. Que casualmente lo vende este también, ¿no? A ver. No quiero esto, tío. Sí, vale. Bueno, pues nada más. Hasta aquí podemos comprar, muy bien, sigamos. Vamos a ver, antes de que se haga de noche, por cierto, como se haga de noche se esconden como ratas, los vendedores. Necesito, a ver. Ahora intentaremos entrar en el casino, a ver si se puede. Como se pueda entrar, triunfamos, porque hay objetos ahí que se pueden coger con fichas. Muy útiles, a ver.
¿La tienda de armaduras? ¿Dónde coño está, tío? ¿O era la que está...? Es este negocio, yo creo, ¿eh? El tipo de armas tiene también armaduras. Tiene doble negocio, ¿no? A ver, esto es la iglesia, creo. Sí, vale. Aquí he estado antes porque he guardado partida sin grabar, pero... En fin, no hay mucho, como veis. Si queréis guardar, pues... Guardáis. Si no, pues seguís. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ir al hotel, ¿vale? Para proseguir. Investigar dónde coño está Dolmagus. A ver, tengo un amigo que trabaja como guardaespaldas de la familia, Próspero. Acaba de hacerme una visita. Vale, me dijo que se marchaba a un lugar llamado Ruinas Tenebrosas. Pero, por mucho que insistí, no quiso decirme por qué. Vale, mira, esto nos da pistas, ¿no? El siguiente lugar es ese, Ruinas Tenebrosas. Y nos está diciendo que para llegar ahí tenemos que buscar más información en un tipo que está en la taberna del sótano, en la hospedería. Vale, pues vamos a buscar eso. La taberna, ¿no? A ver. La taberna está... Está justo por aquí, vale. Bueno, no sin antes, pues como siempre, investigar más cosas. A ver. Aquí imagino que habrá mucho que coger. ¿Esto qué es? A ver. Ah, la posada, ¿no? Ah, no. Ey, un momento, ¿cómo sabes que voy a hablarte de él? Es un nombre muy extraño. ¿Por qué lo buscan? Bueno, porque tiene algo importante de nosotros. Se ha cobrado muchas vidas. Muchas vidas inocentes, el muy capullo. Bueno. Mira, aquí hay... barriles. Un queso frío por aquí. Como siempre, en la descripción, chicos, os voy dejando lo que voy sacando, ¿vale? No es tampoco nada nuevo, como ya sabéis, cada capítulo voy haciéndolo, pero, en fin, para los que seáis nuevos y la descripción no sepáis para qué cojones es, no, pues no solamente simple sirve para... A ver. Por aquí. No solamente sirve para esto, para, bueno, decir cosas en el episodio. En mi caso, también sirve, pues, para estas cosas, ¿no? Para... que sepáis cómo coger lo más importante en cada capítulo. Los objetos que hay y demás. Pero bueno. Aquí no hay nada, aquí hemos entrado antes. Por aquí se lleva al casino, mira, vale. ¡No! Cerrado, tío, mierda. ¡Eh! Abrime la puerta, tío, tengo muchas fichas que dar, ¿eh? Para intercambiar, vosotros veréis. Me voy a otro casino. A ver. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Lo típico, ¿no? Plantas. Agua bendita, bulbo lunar y esencia de amor seco. Vale. Nada, bueno. No hay mucho que ver de este buen hombre. Por cierto, eres muy bajito, tío. Hostia, me cuesta verte. Ponte tacones o algo, tío, para que seas un poco más alto. ¿Esto qué nos cuenta? Este... Un momento, chicos, ¿esto no es el enciclopedio? Se parece un montón, ¿a que sí? Hostia, tío, el que estaba en Villahurto. Vaya. Tío, pues tienes... O tiene un hermano gemelo, o no sé, pero este es clavado a él, tío. Hostia puta. Bueno, vale. A ver. Vamos a buscar la taberna para recabar más información. Mini medalla por aquí. Por aquí tenemos, a ver, ¿qué tenemos aquí? Un tipo con un hacha. Está en posición de ataque. Tío, ¿a qué jugáis? ¿A qué jugáis? Yo también quiero, tío. Pero si me vas a partir la crisma con el hacha, pues mejor no, ¿eh? Mejor pártesela a este que está aquí. Gracias. No quiero morir tan joven, tío. No me queda mucho por ver. Mucha guerra que dar. Vale, otra mini medalla. ¿Cuántas tenemos, por cierto? Estas preciadas y bonitas medallas de oro. 37. Vale. A ver. ¿Estamos dónde?
en un sitio sin nombre. Cojonudo. No, no salga, Riku. Ah, no, está cerrado. Está cerrado. Bueno, pues nada. Aquí solamente servirá para coger esta mini medalla, ¿no? Y poco más, vale. Vamos a bajar al pozo, ¿no? ¿Qué os parece, chicos, si bajamos al pozo? Está la otra punta del mapa, hostia puta, espérate. Vamos a entrar aquí, a ver. Estamos en la otra parte de la tienda de armas. Vale, vale, vale. Por aquí no hay nada. Por aquí hay... ¡Eh! Hola, ¿qué haces? ¿Estás traficando con algo? ¿Por eso pones aquí esta... esta tela? Hace un rato vi salir del pueblo a algunos hombres de Próspero vestidos para la batalla. Se fueron en mitad de la noche y no parecía que fueran a coger setas. Ah, vale. Vale, o sea, setas no. Setas caca para ellos, ¿no? Se fueron en mitad de la noche. ¿Y tú qué haces, tío, aquí escondido? ¿Se puede saber? Este tipo es sospechoso, ¿eh? A ver, tío, ¿me dejas ver lo que haces, por favor? ¿Orejas de elfo? No, no nos deja, tío. Mira, es que encima está sujetando un hacha, tío, ¿no? ¿O eso qué coño es? No sé. No me aspira mucha confianza. Vámonos de aquí, que si no... nos cortan pedazos este. Y no se hace pa'... un caldo. Bueno. ¿Qué más tenemos? La taberna está justamente por aquí. Vamos a ir a... al pozo, hemos dicho que está... pues debe estar aquí. Sí, este es, vale. A ver, como siempre en cada ciudad hay pozos y... seguramente este contenga algo. Contenga tres mierdas. No hay nada, tío. Joder. Qué cutres. No os habéis esmerado mucho, aquí en este pozo, joder. Bueno, en fin. Sigamos, a ver, ahora sí vamos a... La taberna. Vamos a ver. Por aquí hemos entrado, a ver. Que me entere yo. No. No parece, ¿verdad? Hola. Hola, guapa, ¿qué tal? Lucro y Fortuna son adoptados. Eran pupilos de la iglesia y Próspero los adoptó y crió como si fueran suyos. De niños solían ser una uña y carne, perdón, pero a medida que fueron creciendo la cosa fue cambiando. Ahora se ven el uno al otro como rivales, vaya. Hostia. Personalmente creo que es porque ya perdieron a sus padres una vez, así que ahora compiten por la atención de Próspero. Vale, ¿qué cojones es ese Próspero, tío? Hay que enterarse, chicos, ¿eh? ¿De quién es? Vale. Otra más, joder, tío. Otra mini medalla, madre mía, estamos coleccionando un montón. A ver si ya va siendo hora y si las entregamos a cierta persona, ¿no? Que venía comentándolo antes, chicos. Creo que en este momento además se puede ya hacer esto, ¿eh? En vez de seguir por aquí podemos ir a... en el siguiente capítulo quizás sí. Vamos al sitio este, que es un castillo, si no me equivoco. No digo más, ¿vale? Si queréis saber más, pues esperaos a que hagamos ese episodio y ya pues entraremos allí y daremos estas medallas a cambio de objetos. A ver, esto nos habla de un queso. Un queso con el poder del agua mágica. Especial, ¿eh? Hostia, a ver. Una receta para el pote. Vale, queso mágico. Te lo comes y vuelas, ¿no? Hostia. O te sale pecho. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos? En el pozo no hay nada, una mierda. En la iglesia hemos estado. Vale, ya está, hay poco más, vale. ¿Y este buen hombre o esta buena mujer? A ver, hola, eres mujer, ¿no? Sí. Este es el mostrador de la comida para llevar. Tenemos mucho sitio dentro y nuestra comida es la mejor de Bacará. Pasen y compruébenlo. ¡Au! Vale. A ver, hola, buen hombre, ¿qué miras? Vaya estatua, tío. Se supone que esta estatua representa algún antiguo sabio. Próspero quiso derribarla cuando construyó el casino y hospedería. Pero los trabajadores empezaron a tener accidentes. A todo el mundo le daba miedo
esta cosa? ¿Por qué? Es una estatua, tío. Una estatua de un viejales, ¿no? Bueno, igual cobra vida más adelante, quién sabe. En fin, vamos a ver, ¿dónde cojones está la taberna, tío? A ver. Esto estaba cerrado, hemos dicho. Vale, está justo de frente, ¿no? Según el mapa. Vamos a ver. Está justo. Como no sea esto. Hola, buen hombre. ¿La taberna, por favor? ¿Me puedes indicar dónde está la taberna? Ah, vale, mira. Vale, vale. Información útil, ¿eh? El casino está cerrado porque el tal Próspero ordenó el cierre. ¿Por qué? Lo extraño es que nadie le ha vuelto a ver. Hostia, este se ha quedado toda la pasta, tío, el casino. Ya está, ya está, ya está. Ha hecho aquí... Se ha ido a comprar tabaco y no ha vuelto, tío. Hostia puta, el Próspero. No es tonto, ¿eh? No es tonto. A ver. La taberna, por favor, me pierdo, tío. Ah, igual es esto, ¿no? A ver. Sí, parece que sí es esto. Sí, sí, creo que es aquí. A ver. ¿O no? Bienvenido al Banco de Oro. Oh, estos bancos son útiles, ¿eh? Porque... No sé si comenté... A ver, hay un cofre detrás, pero bueno. O sea, a ver si puedo cogerlo. No sé si comenté que cuando aquí se muere, chicos, es decir, cuando nos dan un game over, pues el juego no acaba, ¿vale? No acaba, volvemos a un punto de guardado. Pero a cambio nos quitan monedas, la mitad de monedas. Pero en estos bancos, esto no es así, es decir, podemos aquí meter dinero, todo el que tengamos, por ejemplo, y si nos matan, pues no nos quitan nada. Porque luego a la hora de cargar o a la hora de continuar, venimos aquí y el dinero que hemos metido se queda, ¿vale? Con lo cual es una buena inversión esto. Fijaos, ingreso, retirada. No, pero como es... Bueno, es materialmente imposible morir ahora. Pues nada. Aunque todo sea que sí, que nos crucemos con alguien muy cabrón y nos mande a la mierda, pero bueno. ¿Qué tenemos? Un libro titulado Guía de Baccarat. Para jugadores, para no jugadores. Vale. Vale, el tesoro de aquí es la mansión de la familia Próspero. Ah, nos cuenta un poco aquí cómo es el tipo este, ¿no? Es un célebre amante de las bellas artes y el folclore. Su colección es visita imprescindible para cualquier viajero que pase por Baccarat. Cuando te hayas hartado del casino, tómate un respiro en la mansión Próspero. Vale. Bueno, pues mira, pues ya tenemos aquí más información del tipo este. Qué bien. Qué alegría. A ver, mira, aquí está el cofre. Con tu permiso, ¿vale? Lo cojo. Gracias. Está cerrado, no pasa nada. Sacamos la llave mágica y... ¡Voila! ¿Qué es? Una gema de protección. ¡Oh! A ver. Esto es que tenemos accesorio. Hermoso rubí que aumenta ligeramente la defensa de quien lo lleva. Vale. Pero estamos ahora para equipar cosas, ¿no? Para equipar accesorios, porque ya están ocupados por varias cosas, con los cuatro además. No, vamos a dejarlo en el baúl, venga, porque esto creo que sirve para hacer otras cosas, chicos, con el pote. Mezclando, como es habitual, con más objetos, pero... En fin. A ver, ¿este qué me cuenta? ¡Hola! La posada. Vale, vale. ¿Quieres descansar? Pues no, lo siento. Vamos a subir aquí, a ver. Por aquí. ¿Subir o bajar? A ver, vamos a bajar. A ver, esto me huele a la taberna, tío. Esto... Va a ser que sí, es la taberna, tío. Es la taberna. Con la buena mujer esta, que ya la hemos visto varias veces. Se multiplica. A ver. Hola, ¿no hay nadie aquí, por favor? ¿En recepción? Vale, pues me llevo esto. A ver. Hola, guapa, ¿qué tal?
Estás tú muy sola por aquí, ¿no? Estamos intentando prepararlo todo para esta noche, y el tabernero todavía no ha vuelto. Dijo que tenía que hablar algo con su amigo, el que trabajaba en la hospedería, o el que trabaja. Vale, a ver. No me entero, tío, nos mandan aquí y luego nos mandan a otro sitio, qué mierda. ¿Y este buen hombre qué hace, tío? ¿A quién esperas? Buen hombre, no hay público, ¿eh? O sea, tú a lo tuyo. Si estás esperando a público para que te aplaudan por esa cara, esa cara cigala que me llevas, pues no soy yo, ¿eh? Espectáculo de conejitas. Nuestras conejitas son animales nocturnos. ¡Oh! Y se ríe. Vale. Por aquí detrás, que se esconde detrás de este telón. Vale, mira, armarios, joder, y una jarra. Dos jarras que contienen una mierda. Vale, aquí nada. Aquí una cola de conejo. Vale. Por aquí un liguero. Vale. Ambas cosas creo que ya veníamos cogiendo las de antes, ¿no? El liguero, por ejemplo, si no voy mal, lo cogimos en... Venga, buen hombre, hasta luego, ¿eh? Lo cogimos en el castillo de Trodain, ¿verdad? Chicos, el liguero, en un armario, precisamente igual. Que lo usamos, de hecho, para... fabricar un arma de... Angelo, un arco. Está equipado con él ahora, si no voy mal, ¿no? Vale, a ver, ¿qué cojones hago, tío? A ver. Oh, ha habido un asesinato en el pueblo. ¿Ah, sí? ¿Dónde, tío? Aquí no he visto nada, ¿eh? Un asesinato. ¿Qué ha muerto? ¿Una hormiga? Porque vamos, no he visto nada, tío. Bueno. A ver, por aquí no hemos estado. Vamos a ver si... Sí, mira, parece que sí. A ver. Atentos, atentos todos, ¿eh? Vale, venga, que se lo cuente, por favor. Sí, venga. Quedará entre tú y él, Riku y 20.000 espectadores más que nos están viendo. We barmen know when to keep our mouths shut. Vale, a ver. By the goddess, lower your voice. I assume you've han robado, vale, el que han robado. Vamos a ver. Well, the fact is, Mr. Golding was murdered during the robbery. Oh. Lo asesinaron durante el robo, tío. Ya está, esto tiene que ser obra de Dolmagus, tío. Murdered. You mean hostia, tío. Dead. I told you to keep it down. That's why nobody's seen hide nor hair of him recently. Vaya, vaya. But Mr. Golding was such a big man. You're trying to tell me he was killed by a random burglar? Well, the really weird thing about it was that the burglar. Vale. Todo apunta que sí, que es el Dolmagus, ¿no? Como siempre, es que no puede ser otro, tío. No puede ser otro, bueno. Joder, con Dolmagus, tío. Está tocando un poco las pelotillas ya, ¿eh? Riku está ahí pensando como diciendo... Este tiene que ser... El hombre de travestido. Ah, vale, o sea que simplemente... Bueno, sí, es como... Si tú entras en casa al vecino, lo matas y te vas. Y ya está, sí, no pasa nada. Como lo que coge... Yo qué sé, cualquier cosa. Vale. I also heard that Cash and Carrie have ordered some men to find the jester and avenge their father's death. By the goddess, this is big. Sí. Por la diosa, por la gloria de mi madre. Vaya historia, tío. Un poco tarde, ¿eh? Hola, un poco tarde ya. Nos hemos enterado. Riku, Sally, lo siento, estaba aquí, estaba cutillando, como una maruja que soy. Vale. Oh, oh, oh. Riku te va a ver. ¡Ah! I'm sorry, I did not see you standing there. Sí, bueno, venía de paso, no me he enterado de nada, pero bueno. Did you
No. Did you hear what we were talking about? ¿De qué habláis? A ver. Oh, forgive me for the strange question. Vale, no os ha pispado. No os ha pispado de que estamos aquí. Estamos poniendo la oreja. Vale, vale, venga, lo tuyo. Hostia, tío, pues. Información. Puf. Más que útil, ¿eh? Esta puerta comunica con el casino. No, 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 no. Claro. Qué listos que sois, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pues un poco tarde, ¿eh? Me estáis viendo el tonto, pero vamos, se escucha todo. Vosotros lo veréis. O sea, información confidencial, mis cojones. Vale. Bueno, pues sigamos. A ver. Ya hemos averiguado esto. Hemos averiguado que el tipo se dirigía, Dormammu, ¿no? A las ruinas tenebrosas, donde ahí seguramente no encontraremos nada bueno. Vale, pues a ver si... A ver, vamos aquí a inspeccionar un poco más. Vamos a ver. Por aquí, entramos al baño. Muy bonito, por cierto, todo. Muy bien, sí. Muy ordenado. Vale. Y por aquí subimos. A ver, ¿a dónde lleva esto? ¡Oh, vaya vistas, tío! A la parte más alta del casino. O de la ciudad, ¿no? Según se mire. Vale. Bueno, pues... Vamos a ver qué más nos cuentan, chicos. A ver si al intentar salir nos dicen algo más. Vamos a ver, porque esta información tampoco es que sea... A ver, es clave, evidentemente, porque, joder... Otro asesinato por parte del... Del payaso este... Es grave, ¿no? Es un asunto grave. A ver... Ah, mira, aquí está el tabernero. Mira, mira, ha vuelto. Vale, a ver. ¿Oyeron todo lo que dijimos allá arriba? ¿Qué? Oigan, háganme el favor de no decírselo a nadie, ¿de acuerdo? Si se extiende el rumor, voy a meterme en un lío, sí. Pues bastante gordo, la verdad. Porque vas a la puta calle. Hagamos un trato. Ustedes mantienen la boca cerrada y yo, a cambio, les cuento lo que sé. Nos está haciendo un chantaje, ¿eh? Pero bueno, como esto nos viene muy bien saber esto, pues aceptamos, venga. A ver. Sí, bueno, hasta ahí llego, ¿eh? Porque esto lo he escuchado antes, pero bueno. ¿Qué más? Vale, ha escuchado que se dirigen a una isla al norte de Bacará. Al parecer, en ella hay unas ruinas que podrían ser un buen escondrijo. O sea, sí. Lo que veníamos hablando antes, ¿no? A ver, Trode nos cuenta que no podemos estar seguros de todo lo que fuera Dormammu, quien asesinó a Próspero. Pero casi seguro que sea seguro. Vale, sí. Valga la redundancia, ¿no, Trode? ¡Ay, madre! Ya está Yangus ahí con las posturas, tío. Vale. Bueno, Trode propone que vayamos allí. Vale, venga, ¿por qué no? Eso es tarea de... De equipo A, ¿no? Eso es tarea nuestra, tarea de... Gente que tiene dos pares de huevos. El meterse ahí. O sea, sé, nosotros, ¿verdad? Pues sí. Efectivamente, chicos. Vamos a ver. Buscaremos este lugar en el siguiente capítulo, ¿vale? Como ya... Bueno, prácticamente no hay mucho más que hacer aquí. Salvo esto que hemos hecho en este capítulo, pues vamos a guardar. La iglesia, por favor, estaba aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues lo dicho, chicos, buscaremos este sitio en el siguiente capítulo. Espero que este os haya gustado, comentarlo, ver qué os ha parecido. Y nada más, chicos, un saludo para todos, gracias a los que me seguís como siempre. Un saludo para todos y hasta la próxima.